esto ya ha comenzado. Mientras tanto vemos cómo se adueñaron el micrófono, se han adueñado de toda la arena. Y mira el charolazo de pan que le hacía falta al panadero que estaba afuera con la bicicleta. ¿Con qué razón está el panadero? Va muy triste buscando en qué echar sus panes. Nos traía pura canasta, pues ya vimos quién la traía. Pero aquí vemos cómo se está metiendo con la máscara. Ya se la desgarró, ya se la rompió. Y también la máscara, este que es el Sick Boy. Sí, voy, querido Israel Bala, que estás en la persecución. Ve nomás, mi buen José Daniel, como tan solo lo acaba de bajar del cuadrilátero. Toma la silla, la primera que encuentra la mano, se la acaba de arrojar. Y ahí estamos viendo cómo Sick Boy está siendo aclamado por el público, principalmente la porra NDO, que está apoyando a estos dos hombres que están totalmente locos. Oye, oye, un escándalo que se está creando en esta arena Guadalajara. Creo que estamos viendo ahora sí, pues esta lucha. Acaba de golpear a Sick Boy, lo vuelve a golpear una y otra vez. Parece que estos hombres traen una protección en la cabeza, porque dura, tiene más dura la cabeza que uno, querido Israel Alberto Enrique. Pues al parecer, al parecer. Pero ve cómo tan solo estamos iniciando y ya se están metiendo con la máscara. Le están rasgando la máscara, lo está levantando con ese estilo de bomberos. Al parecer lo va a hacer conocer el filo del cuadrilátero. El filo y esa cosa que está ahí, ese pedazo de lámina de hojalata, no sé qué está ahí, pero lo sigue castigando. Ahora vemos tremendos raquetazos sobre el pecho de este que es Streamfly. Acá vemos como delirio vino a sentarse o a luchar. Acá vemos como lo trae este médico brujo y se lo muestra en la cabeza. Aquí está, mira, tremendo bofetadón. Por este que es el delirio. Oye, ¿cómo que esa orjalata? Es uno de los aficionados, no le dices así tan feo. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder sobre esta lucha. Están cazando, están avisando al terreno. Sick Boy, médico brujo. A la experiencia han llegado. Un Sick Boy que en su momento lo vimos hacer compañía con el mismo Pagano. Los hombres de la lucha extrema en calidad. Así es, recordar que han pensado en hacer una tercia junto a Pagano y acabar así que con todos los extremos, ya que el nuevo Nuevo Style hizo muy buena pareja con el ya mencionado. Estos dos hombres, mi buen José Daniel Salberto, están llegando aquí a Guadalajara, Jalisco, para imponer respeto, para demostrarles quién es el verdadero, quiénes son los verdaderos hardcores en la lucha extrema. Y ahí estamos viendo cómo están dos contra uno, contra el mismo Streamfly, Rufián de Oro, quien una vez más está siendo presente, quien está impartiendo justicia, al parecer, no más está de adorno, cómo están tomando las cuerdas, usándolas a su favor y torturándolo. Así es, el padrino de Josh Daniel, vemos cómo está refiriendo el Rufián de Oro, que ya sabemos por qué le pusieron el Rufián de Oro a este señor, a este referee, que aquí vemos que vemos cómo vuela por encima y lo saca con esas tijeras. Están respondiendo los Storm Bros, sabemos cómo lo están amagando. ¡Oh! Y sale y vuela este que es delirio. ¡Viene, viene, viene! Pero ve nomás cómo tan solo el mismo Streamfly acaba de salir, acaba de hacer honor a su nombre. Ahí estamos viendo cómo la lucha está tomando diferentes cambios. Estamos viendo cómo los Strong Bros están llegando con todo, están tomando los pedazos de madera, se están defendiéndose con uñas y dientes. Están defendiendo con los dientes, como ya lo mencionas, pero aquí no creo que respondan por mucho tiempo, porque estos dos, médico brujo, ya en algún momento les van a hacer ver su suerte a esos muchachos, porque vemos como están entre las mismas gradas, entre las mismas sillas, y ya tremendo sillazo ahí, dolorosísimo, que vemos cómo se puede huir, cómo se retuerce el dolor. Este que es el médico brujo llega y lo agarra y le da tremendo, tremendo raquetazo sobre el pecho de este médico brujo, que parece que quisiera correr, pero se aguanta y ahí sigue dándole este que es delirio ahí con esa lámina, con esa charola del pan, y el panadero sigue sufriendo por su charola del pan. Chilindrina, vamos ahora sí a ver qué está pasando. Mientras tanto, vamos a ver qué está pasando en esta imagen. Lo consentido de esta lucha es tan impresionante. Vemos cómo Delirio sigue golpeando al médico brujo. El acontecimiento es muy duro. La capacidad de lo sucedido en esta lucha. Vamos a ver mientras... ¡Oye! ¿Qué está pasando con Delirio? Están pasando fuertes imágenes allá, lo muy muy lejos. Diferentes imágenes. Se alcanza a apreciar un poco de lo que estamos hablando, me dijo Daniels. Y ahora sí estamos viendo que están luchando abajo el cuadrilátero. Al parecer los están conociendo, los están haciendo conocer la arena Guadalajara. Ahora sí que le están dando un tour por la arena Guadalajara, ¿no? Por si no la conocían,
para que la conozcan, que vemos tremendos cabezazos. Parece que ya está saliendo ese líquido vital de estos señorones. Así que ya están nuevamente arriba del ring, ya después de un tour. Vamos, como le enseña la bota, dice: ¿de qué número soy? ¿De qué número soy? Y parece que no sabe de qué número de bota es. Sí, vemos inmediatamente cómo le está midiendo la bota el mismo Extreme Fly. Y vemos cómo se están regueteando. Vemos, se están dando con todo, una y dos y otra vez. Vemos cómo Médico Brujo está corriendo alrededor de la arena. Mientras tanto, vemos cómo lo está persiguiendo. Vemos cómo el caos se ha desarmado. El ambiente muy intenso del público gritando: ¡lucha extrema! Claro, están gritando una y otra vez. Ve cómo tan solo acaba de tomar ese chipote chillón Streamfly. Lo está haciendo saber cómo acaba de tronar esos cuetitos. Qué dolor que estamos viendo. Esta lucha poco a poco está subiendo la intensidad. Y parece que el médico del brujo le dijo: ya, vamos a luchar bien, vénganse muchachos, uno contra uno. Parece que le quita el chipote chillón y le aplican la misma dos. ¿Sabes qué? Que es el médico brujo, que se retorce el dolor ahí después de este chipote sillón que se lo embarraron, parece que en toda la frente. Y recordarles a todos los aficionados que esta lucha la pueden encontrar a través de YouTube. Si usted no está suscrito a nuestro canal, ahí puede encontrar la lucha de Sick Boy Médico Brujo en contra de los Strong Brocks. Ahora sí, estamos regresando, Alberto. Y ahí estamos viendo cómo Delirio está tomando la ventaja contra Médico Brujo. Le está raqueteando, dando uno que otro golpe. Al parecer los están preparando para poder llevarlos de lado a lado. Lo están preparando, lo están ahí acomodando. Dice: vente chiquito, aquí te tengo para darte todo eso y más. Dice que estén pendientes porque aquí viene tremendo castigo sobre estos señorones. Que cuidadito que ahí lo recibe. Sacada de bandera, le da el tremendo tackle. Va de Delirio y le responde. Lo tiene sometido en el esquinero. Este que es el médico brujo. Entra Sick Boy al desquite, pero dice: no, mejor me regreso. Y da tremendo zape ahí. Nuevamente al 2 contra 1. Este que es Delirio y Streamflag. Yo confío en estos hombres, el talento tapatío. Los Strong Bros están llegando aquí directamente hacia el mismo Sick Boy. Lo están llevando con ese juego de cuerdas. Ahí estamos viendo cómo es el lazo dual, pero se acaba de equivocar. Delirio dice: no, ¿qué es lo que acabo de hacer? Ahora sí que lo lleva con esa tacleada, pero ve nomás cómo llega con esas patadas voladoras el mismo médico brujo hacia el mismo Delirio. Y ahí estamos viendo cómo esta lucha está cambiando una vez más. Por un momento tenían la ventaja, tenían la posibilidad, tenían todo en las manos, en sus propias manos, pero esto está cambiando. Ahora sí que estamos viendo que Sick Boy y Médico Brujo se están llevando esta lucha. Ahora sí que Sick Boy le da tremendo guacalazo ahí sobre la humanidad de Delirio. Estamos viendo las, ahora sí que imágenes tanto arriba como abajo del ring. Aquí vemos como este que es Médico Brujo se va a meter nuevamente con la máscara. No sabemos qué vaya a hacer, pero ya está preparando ahora sí que un nuevo castigo. Parece que ya vemos ahí unos palillos chinos para enterrárselos ahora sí que en la misma frente. Oye, a todos los aficionados que nos están acompañando a través de otra plataforma que tuvimos de dificultades técnicas, nada más y menos queremos comentarles para ver esta lucha completamente, porque se cortó y regresamos a la transmisión. Usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube y buscar esta lucha. El día de mañana ya se va a encontrar esta lucha completa a través del Lucha Libre CL11 a través de YouTube. Así es, estén al pendiente. No solamente esta lucha, sino que también pueden encontrar diferentes luchas de diferentes partes de aquí de Guadalajara, Jalisco, a sus alrededores. Y ahora sí, vamos a continuar con todo esto. Alberto, Jos Daniels, después de lo acontecido, de que acabamos de ver cómo le acaba de encajar esos palillos en toda la frente, como si pareciera penacho de Moctezuma. Ve cómo Médico Brujo le está dando todo su merecido al mismo Streamfly. Cómo lo siguen golpeando a estos de Strong Bros. Ahora sí encontraron la arma de su zapato. Nuevamente tremendo guacarazo. Vemos cómo queda clavado entre el cuello de este que es Delirio y Streamfly. Que ahora sí no veo para cuándo llega la respuesta, porque solamente respondieron por segundos, por minutos. Vemos ahí ese tremendo golpe sobre las extremidades, este que es, parece que Streamfly, no creo que ahora sí vayan a dormir muy calientitos. Claro que sí, ahí vemos la experiencia de estos hombres, cómo están tratando de golpear a sus oponentes.
Mientras tanto, vemos qué está sucediendo dentro de la cámara panorámica. Vemos cómo Sick Boy y Médico Brujo siguen golpeando a sus oponentes. Se han adueñado el cuadrilátero. Golpean con cualquier artefacto que se encuentran alrededor del ring. Y creo que ahora sí, los aficionados están gritando: Sick Boy, Médico Brujo, los grandes oponentes. Exponentes de la lucha libre extrema en Lucha Time, en la Arena Ocalpan. Tremenda Filomena que lo acaba de conectar. Lo lleva como fetón Extreme Fly. Hombres totalmente cansados desde la primera lucha que vimos con Your Back y el Draego. Creo que aquí nos ha quedado un aspecto que los foráneos han llegado a dominar y han llegado con mucha intensidad. Cuidadito que ya le quita la playera y lo va a seguir castigando a este que es el hilo. Lo levanta este peso completo, lo hace con la cara con la de bomberos, lo lleva a medio del ring y lo deposita ahí. Vemos cómo se retuerce del dolor este que es del hilo porque cae en las mismas tachuelas y parece que Steam Fly va a pasar por lo mismo. El mismo dolor es que lo deposita y cae ahí sobre las tachuelas. Lo están llevando a las tachuelas, Jos Daniels, Alberto. Estamos viendo ahí rápidamente cómo están bajando el cuadrilátero. Médico Brujo y Sick Boy están tomando cualquier otro objeto que sea diferente. Pues ahora sí, buscar la manera de hacerlos de torturarlos más de una ocasión, más de 10 ocasiones. Pero ahora sí que estamos viendo que después de lo acontecido se están levantando. Pero ve como Médico Brujo llega con esa charola y se los está impactando en toda la cabeza. Así es, con esa hojalata, con esa pedazo de lámina lo siguen castigando y ya lo quiere sobre la misma ceja del ring. Y se acomodan ambos. ¡Oye! ¿Qué está pasando ahí? Veamos que lo depositan sobre esa hielera, sobre esa caja. No sé qué haya sido, pero que se traigan mejor el líquido ese que te pone bien loco. Oye, yo pienso que se trajeron el refri de mi casa. Creo que han dejado todo desmantelado este Arena Guadalajara. Están agarrando pues todo lo que se encuentran en la ceja del ring, abajo y todo. Oye, pero Delirio está tratando de divagar, está divagando para encontrar algo más. Y está tratando de llevarlo, dice, vénganse ahora sí. Está tratando de llevarse a estos hombres. Y oye, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Ve nomás, Jos Daniels, cómo lo acaban de llevar a esa lámina! Esta lucha está subiendo más y más de intensidad. Ahora sí que estamos viendo cómo el talento tapatío está siendo acribillado, está siendo humillado. Los Strong Bros están siendo masacrados por estos hombres. Sick Boy, Médico Brujo. ¿Pero qué pasa? Daniel está ingresando, el dueño de la arena. El dueño está llegando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está metiendo las manos en esta lucha? Oye, creo que se han pasado estos hombres. Han llegado, ya están muy lastimados Delirio Extreme Fly. Y estos hombres quieren seguir con la lucha. Le están diciendo al Rufián de Oro que esto no se ha acabado, que por eso es lucha extrema. Como que están descalificando. Daniel promotor está diciendo que ya los dejan en paz. Está pidiendo piedad Daniel Arenas. Pero ve cómo tan solo también estamos viendo al mismo Rufián de Oro que les está dando la victoria a los Strong Bros. Pero ahora sí que Daniel está ingresando y dice, esto ya se acabó. No sé si es una victoria para ellos o una victoria para los Strong Bros o es un empate. La verdad no lo sabemos. Sí, creo que sí. Mientras tanto, Sick Boy que está jugando con ese micrófono. Vamos a escuchar a Sick Boy. Por exceso de violencia animal. Thank you.
tiene culpa. Respeta la autoridad, si voy médico a Brujo, les vuelven a arrebatar la máscara, aunque llegó Dani Arenas a impedir esta injusticia. Así es como se van estos hombres desde Monterrey de Lucha Time. Y vamos inmediatamente, ya se encuentra nuestro compañero Jos Daniel en las entrevistas. Vamos inmediatamente a la reacción sobre si voy y médico Brujo. Se descontrola, ¿no? Nosotros vinimos a hacer lo que sabemos hacer. Dijimos que veníamos a partirles a su madre. Y así es. Cuando la Hardcore Crew se para en un lugar, poner desorden. ¿Qué es eso? ¿No aguanta nada o qué? Son sus consentidos. Que saquen los campeonatos, pero está viendo que queremos los campeonatos. 9 de abril, ¿te regreso una vez en la Guadalajara? Aquí nos vemos 9 de abril, muchachitos. Olvídense de eso. Que se ponen en la cintura. Que ni siquiera saben cómo se llaman campeonatos. Ustedes no se los merecen. Quiero esperar a los luchadores de la Tonalteca, Sniper, Abaddon. Ya saben lo mismo que esto. Lo mismo que esto. Así es que prepárense, porque esto es una pequeña parte de lo que venimos a hacer a Guadalajara. Oye, vemos que también tienen giras aquí en la Jalisco, en diferentes arenas de aquí, Guadalajara, ¿no? Así es. Vinimos por primera vez la Hardcore Crew a Guadalajara y vinimos a quedarnos. Así es que prepárense, porque esto, como les dije, es una pequeña probadita de lo que viene. Muchísimas gracias, son tus palabras. Bienvenido a Guadalajara. A huevo pura, pinche Hardcore Crew. Sí, parece que se descontrole. Dale la bienvenida a los Strong Bros, ¿no? Ustedes vieron, pinche ver como cosas no son nada para nosotros. Al Chile está con madre venir aquí a Guadalajara. Gracias por todo el apoyo y todo el bandón. Se siente con madre y este próximo 9 de abril vamos por esos pinches campeonatos. El galleta es puto. ¿Qué les espera a los tonaltecas? ¿Quiénes? A la galleta tonalteca, Sniper. Ah, ya. No sé con quiénes vamos, no me importa. Vamos a acabarlos. Estamos más conociendo los NDO, no mamen. Aquí están entrevistando a ti, mi cabrón. ¡Oh, no sé culo! Ya se la sabe, el próximo domingo, ¿dónde vamos a estar? Arriba de Tonalteca, de la Jalisco. Ahí vamos a estar porque van a apoyarnos. ¡Ahí viene! ¡Recuerda este próximo 9 de abril! Arena Guadalajara. ¡Bueno, falta tu parejota! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡Tómele, perro! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡Zona 23! ¡Zona 23! ¡Zona 23! ¡Zona 23! ¡Zona 23! ¡Zona 23!
derecho a la lucha, sin derecho a la lucha. Así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí al pendiente. Ya se las saben, próximamente en la plataforma de YouTube. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.